Observa. ¡Hijo de puta! ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás. ¡Por aquí! ¡Suelta el arma! ¡Hazlo! ¡Atrás! ¡Mierda! Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. ¡Atrás! Usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Ahora usted abrirá el camino a Zambala. Vete al cuerno. ¿Es estudiante de historia, señor Drake? He leído un par de libros. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Todos ellos fueron grandes hombres. ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo vas a contar. Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían nunca. La compasión es el enemigo. La piedad nos derrota. Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba, ¡suelten las armas! Hazlo. Aléjenlas. Bueno, pusieron a prueba mi voluntad. Ahora yo probaré la suya. Si nos mata, no conseguirá nada. Si lo mato a él, quizás. Pero usted... Si le haces daño, no sacarás nada de mí. Al parecer, la partida está en tablas. A menos que coloque otro peón en el tablero. ¡Traedla! ¡Mierda! ¡No se te ocurra tocarme! Es fácil. Una de ellas servirá de lección y la otra será un incentivo para su cooperación. Usted elige. Esto es una gilipollez. Sí, no entres en su juego. Te ayudaré si dejas que se marchen. ¡Esto no es una negociación! ¿A quién vas a sacrificar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? ¿La salvará a ella? ¿O tal vez a ella? Ya está bien de estas mierdas. Acaba con este teatro. Yo haré lo que quiera. Un poco de calma. Tú, que apoyo, dame tu mechero. ¡Encuentre la forma de arreglarlo! Y llévelo con usted. Quizá esta vez valga de algo. Ah, señor Drake. No intente pasarse de listo. Tú primero. ¡Hijo de puta! Sí, bueno, aprendí de los mejores. A ver qué excusa me pones, Drake. ¡Ah!
Un momento. Espera. Papá tiene un arma. Es increíble que Lazarevic no te haya matado aún. Dame un empujoncito. ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Está a tiro de piedra! ¡Perdón! ¿Te bloquea el paso? Me alegro de que te diviertas. Lo siento mucho. Genial. ¿Ocurre algo? ¿No confías en mí? Escucha, debes tener más fe en mí, camarada. Ahí tienes, corazón. Vamos, tú delante. Espero que no me lleves a un callejón sin salida. Es por aquí. No creo que tu barriga quepa por aquí. Ayúdame a mover esto. A la orden. Trabajo en equipo. Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¿Qué importa? Solo tenemos que subir. Es como Stonehenge, ¿verdad? No. Ayúdame a empujar. Vamos, nenita. Muy bien. Una estatua de tu madre. Espero que puedas saltar sin que te ayuden, porque yo desde luego no voy a hacerlo. ¿Puedes? Yo puedo, con la ayuda de mis amigos. Está bien, abrámosla. Como dice, tras una puerta, siempre hay otra. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tú espera aquí. Como siempre, yo me encargo de todo. ¿Sí? Espera. ¿Qué? Esos símbolos los conozco. Unos cilindros enormes para un libro tan pequeño. El mundo no se detiene. Como mi aburrimiento. Un momento. Intento concentrarme. ¿Qué es lo que ha salido del suelo? Vamos, échame una mano. ¿Estamos moliendo trigo? ¿Qué es esto?
Allá vamos. Ese agua... ¡Gracias! Cójanlo. ¿Qué coño son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros. Para asustar y alejar a los intrusos. ¿Sí? Pues son bastante efectivos. Lazarevic, he hecho lo que me pediste. Suéltalas. Siempre regateando. Ha jugado sus últimas cartas y ha perdido. Parece que aquí se acaba el camino. No, aún no. Tengo el deseo de que vea a Zambala y que muera sabiendo que se la he arrebatado. ¡Abran la puerta! Ha estado fastidiándome la vida
desde hace mucho tiempo. ¡De rodillas! Zoran, teníamos un trato. No aguanto a los traidores. Ah, entiendo. Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra y ya no va a necesitarme más. Gracias. ¡De rodillas! ¿Qué es esto? ¡Disparen, imbéciles! ¡Mierda! ¡Hija de...! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¡Puente! ¡Venga! ¿Estás bien? ¡Cuidado! No puedes. ¡Dispárame! ¡Detenedlos! Tenemos que salir de aquí ya, joder. Cuando lo vi por última vez, pasé días sin dormir. Vale, vamos. Venga, no hay tiempo de hacer turismo. Sigamos avanzando. Mira esto, Elena. Seguro que se romperá algo.